esta tarde les tengo una muy buena noticia. Estamos grabando hoy, 1:00 p.m, en la plaza principal de nuestro querido San Marcos. ¿Y por qué tan querido? Bueno, pues porque una parte importante del Grupo Informativo 21, nuestro 25% vive en San Marcos. Estamos también con el, nuestro director general, el ingeniero Rubén Isla Rivera, quien tiene un anuncio muy importante para todos ustedes. Ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal, señora Alejandra? Muy buenas tardes, amigo televidente de Canal 21 de Telesistemas Potosinos. Pues tal y como lo dijo hace un momento, el día de hoy estamos de plácemes. Vamos a iniciar operaciones con lo último en tecnología, fibra óptica directa al hogar, que va a proporcionar los servicios de televisión, servicios de televisión HD y también de internet a partir de este próximo sábado. ¿De pasado mañana? Pasado mañana estamos prácticamente en los detalles de ajuste fino, precisamente ese 25% representativo laboralmente hablando de Grupo Informativo 21, Canal 21, será el privilegiado en tener estos dos servicios el próximo sábado por ahí de las 10 de la mañana. Le va a salir un poco caro, pero nosotros bien agradecidos, primero Dios, vamos a estar con su señora madre que nos habrá de invitar a desayunar. Así es, querido Alejandro Salas, tendrá el privilegio de ser de los primeros suscriptores. Ojalá tiene usted mañana viernes para acudir de inmediato a nuestras oficinas para suscribirse y tener internet, pero a través de fibra óptica, nuestra señal con dos paquetes. Pensando en la economía de nuestros suscriptores, platíquenos de qué se trata. Así es, señora Alejandra, tenemos prácticamente internet desde 2 megabits por segundo hasta 100 megabits, lo que quiera y demande nuestro amigo suscriptor, que siempre es el más exigente y quien desde luego siempre tendrá la razón. Tenemos paquetes de 220, de 250, de 290, la velocidad. ¿Cuál es la diferencia? Un mega, cada megabit por segundo vale 50 pesos, sin embargo va a haber muchas promociones. Les voy a hablar de la primera, que es una exclusiva para Ejido San Marcos, para Los Ángeles, para la colonia Precursores, que ya tiene también servicio, la Magisterial, en efecto. La gente que contrate durante el resto del mes de octubre tendrá 2 meses gratis en la renta mensual del servicio de internet con una velocidad de 3 megabit por segundo. Yo contrato el mes de octubre, por decir, y tengo noviembre y diciembre, o tengo un mes gratis. Tiene noviembre y diciembre gratis de internet y paga un mes por tres. Así es. Pago un mes y voy a estar conectada. El costo de la contratación del internet es de 650 pesos y de la televisión es de 150 pesos. Paquetes para televisión también, sabemos que se van a ajustar a la necesidad. Así es, bueno, básicamente vamos a tener dos paquetes. Tenemos el paquete básico que incluye 90 canales de televisión y vamos a tener también el paquete digital que vamos a lanzar a partir del 1 de diciembre. Para toda la gente que contrate en los próximos días, incluso el mes de noviembre, van a poder disfrutar de forma gratuita del paquete adicional de 40 canales digitales que va a tener un costo de 60 pesos. Van a poder disfrutarlo gratis durante los meses de diciembre y de enero. Y después, bueno, ya si deciden hacer la contratación directa, pues continuarán con este premium, que es con una calidad HD. La mayoría de nosotros tenemos una pantalla en nuestra casa y se podrá disfrutar mejor. Con mejor calidad nuestra televisión, los diferentes canales. Nos preguntan mucho, por ejemplo, de canales como History Channel, estos canales premium, digamos. Estamos en las negociaciones, qué bueno que me pregunta eso. Mucha gente me ha preguntado directamente acerca de la posibilidad de que regresen los canales de HBO, los canales como History, como Warner, como Sony, como EXN. Estamos en las negociaciones, no lo podemos confirmar todavía, tampoco podemos descartarlos, las vamos a negociar, pero para que regresen exclusivamente en el paquete digital. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en el básico, tendríamos que vernos en la lastimosa necesidad de afectar nuevamente su economía familiar. La razón por la que los quitamos del paquete básico era por el costo y porque evidentemente los manejan en dólares, una cotización de 19 pesos en este momento el dólar, y eso hace poco accesible la programación a los demás suscriptores. Entonces
Estamos todavía en las negociaciones y Dios mediante espero que prosperen para poder traerle los canales de HBO, pero a través del paquete digital. Y bueno, yo invito a la gente, a los suscriptores de Telesistemas Potosinos, la promoción del internet de 2 meses gratis, de noviembre y diciembre, es para todos. Estamos hablando de Puente del Carmen, del Refugio, de Gabriel Martínez, de Los Frailes, de Ciudad Fernández, de Los Llanitos, es para todos. 2 meses gratis. Tenemos la capacidad. Internet. Tenemos la capacidad, cambiamos recientemente de proveedor principal de nuestros servicios de internet y garantizamos redundancia, de tal manera que prácticamente blindamos la continuidad casi permanente en un 97%, 98% de confiabilidad a través de la contratación de un nuevo proveedor del tamaño de Televisa. Y pues después de Telmex, en estos momentos pues somos el segundo proveedor de internet más grande de esta región y pues si me apuro un poquito más del estado, pero con miras en convertirnos en el primer proveedor de internet en los próximos meses, desde luego, ojalá, espero así sea, gracias a la confianza de los nuevos suscriptores y de, si, por qué no decirlo y comprometerlos de aquí, del ejido de San Marcos. Pero también quiero invitarlos a que visiten nuestra página de Facebook, que es Telesistemas Potosinos S.A.D.C.B., que la vean, que se adhieran, que se conviertan en seguidores, porque ahí podrán conocer a detalle todas las promociones que tenemos listas para toda esta hermosa región. Muchísimas gracias. Bueno, les recuerdo a ustedes, Centenario 278, casi esquina con Porfirio Díaz, en Río Verde, están las oficinas. Vaya, aún así, próximamente estarán tocando en su puerta para que usted conozca nuestros servicios, disfrute de toda nuestra barra de programación y además, perdón por la falta de modestia, del mejor noticiero de la región. El mejor canal local de esta región. Y bueno, nomás reafirmar, a partir del 1 de noviembre, todo Río Verde es tecnología fibra óptica directa al hogar. Esta tecnología estará disponible a partir de esa fecha para que toda la gente que esté interesado en conocer nuestra nueva plataforma tecnológica de servicios, pues tenga la oportunidad de sentirlo. O sea, vendemos verdaderas experiencias de navegación en internet y de programación a través de nuestros paquetes básicos y nuestro nuevo paquete digital de 40 canales que entra en funcionamiento a partir del 1 de diciembre. Telesistemas Potosinos, para servirle a usted. Algunos ciudadanos, una regidora específicamente, una regidora y ciudadanos que le acompañaron, esta solicitud no es válida, no es legal. No, yo la creo, forma, ¿qué le pareció la forma? Yo creo que sí es legal definitivamente, lo que no está correcto es la forma, porque la ley orgánica del municipio libre no le da esos alcances ni al presidente municipal ni a los regidores. Entonces no sé quién haya tomado esas decisiones de ir y en una forma más o menos emocionante, sujeta a un estado emocional, bueno, para poder introducir un predio, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que saber respetar bien las leyes y las normas y los derechos de los demás. Yo creo que el presidente municipal, pues sí, se colocó en un serio y severo predicamento. ¿Quién sabe cómo vayan a actuar los abogados de la empresa? Pero a estas horas seguramente ya tienen conocimiento de esta situación, pero yo creo que si existe alguna acción legal con base en los artículos 4 y 9 del Código de Procedimientos Civiles, pues tendrá que ser llevada ante un juez. El licenciado Morales. ¿Y él quién es? Él es el encargado también de la venta. ¿De la venta de este terreno? O sea, él está encargado de la venta también. O sea, sí lo quieren. Habla con Morales te va a decir. Él tiene los números del teléfono de ellos. Abogado, ¿usted cómo sale su nombre? Porque lo mencionan ahí como el licenciado Pedro Morales, él es el dueño, el del PRI, ya metiendo también una cuestión política. ¿Cómo es que usted es abogado patrono o es de la empresa? Platíquenos, por favor. Es una circunstancia muy particular. Cuando los abogados de esta empresa inmobiliaria Tierra, claro, estaban en radicados en la empresa en la Ciudad de México. Así es. Estaban en proceso de inscribir en el registro público de la propiedad. La señora, ¿verdad?, registradora del Instituto Registral y Catastral, pues solicitaba que, dadas las circunstancias, se hiciera por escrito. Entonces la empresa buscó aquí un abogado, un domicilio
y un abogado para oír notificaciones. Recibí para, y lo para en el escrito. Alguien los recomendó conmigo y es como llegaron aquí. No es el abogado patrono, no es el principal abogado, y usted está ni dando dueño, ni dueño de los terrenos, está usted dando seguimiento a una situación. Legalmente, sabemos que se habla ahora de que la escritura que ellos tienen es apócrifa, que no ha lugar, pero ¿cómo consiguen entonces, o para qué necesitan un avalúo y un avalúo y un cambio de uso del suelo? Mire, sí, efectivamente, para poder realizar la inscripción en el registro público de la propiedad y de comercio tiene que pasar primero por un avalúo catastral para poder fijar los valores que va a cobrar los derechos del registro público de la propiedad. Lo tramitaron, se tramitó y se hizo. Tengo entendido que hubo dos avalúos por razones de los tiempos. Y en cuanto al cambio de uso de suelo, efectivamente el abogado de la empresa vino, tramitó ese cambio de uso de suelo y ya está, se lo llevó. ¿El cambio de uso de suelo dieron alguna mochada? ¿Cómo lo obtienen? Porque dicen que es raro que se los hayan dado a lo que estos ciudadanos comprometidos, como se hacen llamar, o bueno, no se hacen, no sé cómo les digan, pero algo así. Estos ciudadanos dicen o sugieren que hubo algunos funcionarios que les facilitaron las cosas, pues no sé, a cambio de alguna prebenda. No, señora, yo creo que no es correcta esa apreciación. Y si alguien tuviera algo que decir de alguno de los funcionarios, tendría que probarlo. O claro, se expone a una demanda. A una demanda, sea penal o sea civil. Yo creo que cualquiera de nosotros con una escritura en la mano podemos ir a solicitar el cambio de uso de suelo, ¿no? Y cambio de uso de suelo, pero también para el avalúo, ¿no van alguien para verificar tu propiedad o se hace desde el escritorio? No, yo creo que si se tramitó algún avalúo, pues personal de la presidencia tiene que ir, ¿verdad? Tiene que trasladarse. Licenciado, bueno, tengo aquí una hoja que usted me ha hecho el favor de mostrar, que es un resumen de los movimientos del predio de ANSA. Nos da la descripción del terreno, que muchos han manifestado que decía con esquina Boulevard, que colinda con el Boulevard Carlos Longitud Barrios. No dice así, ¿verdad? No, en uno de los documentos dice que está ubicado en la carretera San Luis Río Verde. Carretera San Luis Río Verde, que eso es erróneo, porque pues no sí está en la carretera San pues Luis Río Verde. Es un error como cualquier otro error que tenemos en la escritura que lo corrige un notario o el registro. Bueno, el adquiriente, según este resumen, es ANSA en 1986 con una diligencia de información ad perpetuam. Para los que no fuimos a la escuela de leyes, ¿qué quiere decir esto? La información ad perpetuam es un procedimiento reconocido por la ley para acreditar una posesión. ¿Después de cuántos años? 10 años. Después de 10 años en posesión de este terreno. Yo me la quedé en 1986, presidente municipal de Río Verde, el doctor Aburto, por allá más o menos. Y de ahí han sucedido varios presidentes. Pero hay otro movimiento. El Banco Unión tiene un convenio judicial de transacción de reconocimiento de adeudos y dación. O sea, ellos ya tenían esta escritura, en tanto la dan como garantía para un banco. Sí. Tengo entendido, por datos obtenidos en el registro público de la propiedad y a pregunta mía expresa de la empresa dueña, tengo entendido que ANSA, al entrar en conflictos de carácter económico, promovió esas informaciones al perpetuo en todos sus predios que tenía la República Mexicana, no sé cuántos habrían sido. Y una vez que entra en proceso de liquidación, Almacenes Nacionales de Depósito SADCB da como pago a favor de Banco Unión, que supongo que era su acreedor, esos predios. Y Banco Unión, al entrar en liquidación también, posteriormente, realiza las subastas a través del IPAP, Instituto de Protección Bancaria, del Ahorro Bancario, algo así. Uh-huh. Y en una de esas subastas entra como postor Inmobiliaria Tierra y lo compra junto con otra gran cantidad de predios. En este de Banco Unión, vamos a mencionar la escritura
número 21.772, de fecha 4 de octubre del 2005. Esto es importante mencionar las fechas. Cuando ellos ya venden y adquiere la inmobiliaria Thierry, con otro contrato de compraventa que realizó Banco Unión S.A. en quiebra a favor de Inmobiliaria Thierry, con la escritura número 54.353 de fecha 28 de octubre del 2015, a cargo del, está hablando de la notaría, y es pues a favor de esta Inmobiliaria Thierry. Sí, sí. ¿Y por qué cree usted que brinca en este momento tanto alboroto? Pues así somos en Río Verde, señora. Entonces, la solicitud que hacen algunos ciudadanos, una regidora específicamente, una regidora. Estamos aquí, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Edición 21, su mesa de análisis político informativo y siempre algo más. Esta mañana me da muchísimo gusto recibir en el estudio a la diputada local, a nuestra diputada local, la contador público, Lucila Nava Piña, a quien le agradezco como siempre. Lucila, buenos días, muchísimas gracias. Muy buenos días, señora. Un gusto siempre, porque además, bueno, pues conoce los temas de la región, pero quiero empezar antes que eso. Durante la semana se ha hablado mucho acerca de la Auditoría Superior del Estado, acerca de todas las cosas que la encargada de despacho pues va encontrando o ha sacado a la luz. ¿Qué quiere decir esto, diputada? ¿Hasta dónde estaba la corrupción, el daño que se le había hecho, le habían dejado crecer muchísimo, pues esta autonomía de la auditoría, y hoy en día pues da pena? Pues sí, es lamentable que el ente de vigilancia más importante del Congreso del Estado, del Estado de San Luis Potosí, que audita las cuentas públicas de 113 entes, pues se vea involucrado en esta serie de irregularidades. Y más en este momento donde estamos en la transición para nombrar el nuevo auditor. Y bueno, pues es lamentable. Yo espero que la Comisión de Vigilancia, que hoy entra ya la ley de fiscalización nueva, le dé el seguimiento y vigile que se acaten las instrucciones y pueda darse un saneamiento integral a esa auditoría superior ahorita con el cambio del auditor superior. Héctor Mendizábal es el presidente de la Comisión de Vigilancia, ¿verdad? Sí, así es. Ahorita el diputado Héctor Mendizábal es el que preside. Y bueno, en cuanto a la mesa directiva que preside el priista Fernando Chávez, ¿cómo siente, diputada? ¿Hay mano dura? ¿Hay cierta presión? Bueno, pues de alguna manera el cambio era de ley. Hoy le toca el último año presidir al PRI y pues están dando las condiciones. En lo que tenemos de 3-4 sesiones, hemos tenido sesiones tranquilas, que es lo que él debe de garantizar, la estabilidad del Congreso del Estado. Yo creo que como diputada espero que este año sea realmente fructífero y que los trabajos que durante 2 años se estuvieron haciendo realmente la ciudadanía hoy los palpe, les llegue directo y logren entender que fue una transición en la que desgraciadamente fue inevitable ciertas irregularidades, pero que el Congreso del Estado ha trabajado y ha trabajado a favor de la ciudadanía. Detectar esas irregularidades fue inevitable, dice. Pues sí, porque son tiempos de transiciones que se dieron y pues lamentablemente suceden las cosas. Contadora, en su comisión, en sus comisiones, ¿cuál considera que ha sido a 2 años, ya casi menos de 1 año para que salga, para que culmine, en sus comisiones, que son, ¿cuáles? Principalmente la de participación ciudadana, que es la que presido como presidenta, la de salud, que soy vicepresidenta, migración también vicepresidenta, en la comisión de transparencia, que son en las que estoy ahorita ocupando cargo. Contadora, en estas comisiones, ¿cuál considera que ha sido el reto más importante que ha tenido que enfrentar? Bueno, cada una ha tenido su particularidad. Trabajar por la salud
es primero es legislar y actualizar las leyes que beneficien aquellos servicios que hoy deban de quedar incluidos en la ley para que el día de mañana la ciudadanía los reciba y se autoricen las partidas presupuestales que permitan dar ese cumplimiento. En segunda, lo que corresponde a transparencia, trabajar una nueva ley de transparencia, trabajar la ley de protección de datos y ahorita que estamos en proceso, la ley de archivos. Estas tres leyes que de alguna manera se reforman, se actualizan y que le da la transparencia a la rendición de cuentas y obligaciones que tienen todos los entes gubernamentales. Y les digo yo, mi joya de la corona, la participación ciudadana. Hemos trabajado la ley de participación ciudadana que ahorita estamos impulsando. Por ahí estamos ya trabajando con el CEPAC, con el Instituto Nacional Electoral, a efecto de llevar los foros y hacer partícipe a la ciudadanía y abrir la voz de los ciudadanos para su aportación en esta ley de participación ciudadana. ¿Por qué? ¿Algún ejemplo, contadora? Sí. ¿En qué consiste la ley de participación ciudadana? Bueno, el día de hoy, aquí con usted que preside un órgano de participación ciudadana aquí en Río Verde, ya está incluida la figura del ciudadano hasta en el sistema anticorrupción, hoy que quedó el Comité Ciudadano. Hay consejos ciudadanos de seguridad pública, consejos ciudadanos de salud y así en diferentes instancias gubernamentales. Hoy, hacer la ley de participación ciudadana para que regule en forma integral aquello que no está en cada una de las políticas públicas que ya están ahorita en las dependencias. Presupuesto participativo, que estamos hablando de que se ha distribuido el recurso en las cuatro zonas del Estado. Cuando menos un 15% de lo que corresponde a inversión, que hablamos de un promedio, de acuerdo al presupuesto 2016, de 2.650 millones de pesos. ¿Cuál es el fin de distribuir el presupuesto en las cuatro zonas? El desarrollo económico, la generación de empleo y el desarrollo de infraestructura de acuerdo a las zonas. Hablamos de proyectos regionales en el que sean impulsados por igual. Al lograr esta distribución de recursos, estamos San Luis Potosí, decíamos en días pasados preocupados por la movilidad urbana, hoy tenemos que llevarla de la mano con la inmovilidad, que toda la gente de la zona media se mueva dentro de este circuito, la Huasteca igual, de manera que nos permita el Estado, las cuatro zonas por igual, crecer en ese desarrollo económico sustentable que debemos de tener los ciudadanos. La otra son las asambleas vecinales, las consultas vecinales, en las que retomemos, porque ya existía. Nosotros en el 97 San Luis Potosí ha sido pionero de la participación ciudadana dentro de las juntas de mejoras, dentro de los consejos de coordinación de desarrollo social. O sea, ya existe la figura, pero hoy, ¿cómo la retomamos? Hoy con todas las leyes nuevas que rigen el sistema administrativo gubernamental. Sí, así como las contralorías sociales, que también ya con todo el órgano de vigilancia que se renueva, hoy cómo habrán de funcionar. Principalmente en eso estamos enfocadas, son las que más se está dando hincapié, la revocación de mandato, sí, que es la que se someta a quienes… Esta ha sido la perla de la joya de la corona. Sí, y en esta viene la revocación de mandato, que también es algo muy interesante, el que la revocación… Tenemos tres leyes, una propuesta por 8 diputados del Congreso del Estado, otra propuesta por el licenciado de la Garza Marroquín y una tercera del doctor Mora. ¿Sí? Aquí nosotros proponemos la revocación de mandato, que se evalúe el diputado, o el presidente municipal, gobernador. Otro, la del licenciado de la Garza, propone la ratificación de mandato, que se someta a evaluación, mas no dice si se queda o se va.
¿sí? Entonces, ahorita en esos análisis estamos trabajando a efecto de darle a conocer a la ciudadanía cuál es lo procedente de acuerdo a los ordenamientos legales y eso salir a los foros con la ciudadanía, consensarlo sobre todo con quienes hoy son partícipes de una representación ciudadana en alguno de los sectores. Sí, estamos trabajando, yo creo que a lo largo de 3 meses, esperamos en diciembre ya tener concluido con foros y todo. ¿Por qué esperar hasta hoy la ley de participación ciudadana? Porque a lo largo de los 2 años se actualizó todo un sistema y hoy, sin la ciudadanía, no es posible que funcionen todas esas reformas, todas esas ejecuciones y aplicaciones de ley no serán posibles si la ciudadanía no se activa, no se mueve a informarse, a actualizarse, a documentarse en todos los ordenamientos legales y forma de vida que como seres humanos hoy tenemos la necesidad de llevar a cabo para poder estar, pues dicen, moviendo México rápido y estabilizándolo y sacando adelante nuestro país. Diputada, hay un tema que fue uh-huh. Pues fue bastante comentado, que levantó muchas ámpulas esta semana. Se da el abrazo de Acatempa uh-huh. entre el Partido de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Sí. Pues fuimos enterados, convocaron a una rueda de prensa en la capital del estado, en donde los presidentes de ambos partidos hicieron un compromiso. Platíquenos sí. concretamente de qué se trata. Bueno, pues es principalmente darle el seguimiento al Pacto Nacional, en donde el Frente Ciudadano por México, en el que lo integran el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, trabajando sobre todo rumbo a un proyecto de nación. Sumar. Y San Luis Potosí, nuestro presidente y coordinador, haciendo lo propio, ahorita ya el Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, pues ya trabajando de la mano y dándole seguimiento a las tareas que se tiene que atender en materia política electoral ahorita, pues ya trabajando. Ahora sí fue el anuncio oficial para estar trabajando por todo el estado en ese frente. O sea, va unido Partido de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano para buscar diputaciones locales, para buscar presidentes municipales, me imagino que esta es la sinergia que tendrán en todo el estado. Sí, así es, o sea, a nivel nacional, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, para lo que corresponde presidente de la República, senador y diputados federales, en el caso de San Luis Potosí. En San Luis Potosí, por el momento, ya PAN y Movimiento Ciudadano ya hicieron los acuerdos para estar trabajando en lo que corresponde diputados locales, presidentes municipales, y bueno, las candidaturas que sean en común, ya se habrá de definir también. Sí, porque a nivel federal me imagino, pues vienen las senadurías, sí. Diputados federales que también habrán elecciones este año y bueno, presidente de la República ya lo sabemos, pero en esta situación de federal sí, sí. van los tres. Sí, van los tres. En la federal. Así es el Frente Ciudadano por México. Pues bueno, va a estar bastante interesante y Vámonos con temas más locales, vámonos aquí a Río Verde. En Río Verde, pues, si alguien también conoce las entrañas de la administración pública, es la contadora Lucila Nava, quien durante varias administraciones ha fungido, pues, como contralora, como asesora, conoce bastante bien el entramado del tema de la semana, que indiscutiblemente los terrenos de las antes bodegas de ANSA resulta bastante interesante. ¿Cuál es la opinión que le merece como diputada, bueno, desde Congreso del Estado, cómo ven ustedes esta situación que se está viviendo? Bueno, lo que es el tema en sí que se ha dado a conocer por parte de la regidora, pues habla de la propiedad
y como si esta administración hubiera enajenado. Quiero decirles que toda enajenación, venta o donación que se efectúa por parte de un municipio, tanto se autoriza por el Cabildo como pasa por el Congreso del Estado para su autorización. A lo largo de la semana hay diferentes versiones y yo creo que no hay ningún problema en el que se investigue el seguimiento legal del municipio, dado que data una propiedad de 1883 y que se haga un procedimiento de revisión como debe de ser, pero no tenemos por qué politizar esta acción, ya que pues si tomamos desde 1883 hasta el 2017 todas las acciones que se pudieron haber llevado, cuántos presidentes municipales y cabildos pasaron por ahí, yo creo que estamos hablando de, si hubiese responsabilidad, de un sinnúmero de funcionarios. Yo creo que hay que otorgar la confianza al municipio en este momento para que se investigue realmente cuál ha sido los procedimientos o el motivo de enajenación o la subasta o lo que se ha dado en torno a esa propiedad. Yo creo que Río Verde me merece todo mi respeto, todo mi cariño y amistad y solidaridad para la administración municipal que encabeza el médico Ramón. ¿Por qué? Yo creo que tener la fortuna Río Verde de trabajar un plan municipal vinculado a los derechos humanos y a la participación ciudadana y tener ese apoyo de la Unión Europea, ser haber sido privilegiados para monitorear desde aquí un programa, un proyecto de cambio, en el que el cambio es la integración del ciudadano. Hace ratito hablaba de la ley de participación ciudadana. ¿Por qué la Unión Europea viene trabajando con los municipios, con los ayuntamientos? Porque son los que están cercanos a la gente. Porque él como presidente municipal es el primer contacto con el ciudadano. Río Verde es uno de los 5 municipios escogidos a nivel estado, a nivel nacional, y que yo creo que tenemos la fortuna durante estos 2 años que el municipio ha emprendido acciones en donde va integrando al ciudadano, a la familia, al amigo, en esas acciones en conjunto que viene siendo también la recuperación del tejido social. En días pasados me decía una persona, oye, pero hoy no hay tanto dinero para obra. Yo creo que en este momento lo más importante es la recuperación y la reconstrucción como seres humanos para retomar el rumbo y construir un mejor Río Verde. Yo creo que, con el respeto que me merece la regidora, yo creo que Río Verde nos importa, y mucho a los rioverdenses, que la política la dejemos de lado y nos dediquemos a construir positivamente. Río Verde es una mina de oro, si nosotros lo trabajamos, lo construimos, porque su gente tiene la capacidad para participar y para poder salir adelante. El estado tiene 58 municipios, pero decimos, como Río Verde, no hay dos. Ay, indiscutiblemente que nuestro querido Río Verde no hay dos, pero sí, sí nos preocupa y nos ocupa. Nosotros hemos estado haciendo algunas investigaciones, de hecho, les adelanto a ustedes, vamos a solicitar y vamos a presentarle a ustedes el día de mañana por la noche en el noticiero una extensa entrevista con el señor Alfredo Nava, a quien habremos de pedirle que nos reciba, que nos muestre los documentos que sabemos él posee acerca de este controversial asunto. Lo cierto es que por algo fue lo que llamó la atención. Hay muchas preguntas todavía sin respuesta, pero sí, como usted decía, diputada, nuestro querido Río Verde no merece ser tratado a la ligera y sí merece que vayamos al fondo de los asuntos. Así que, bueno, vamos a estar muy pendientes de ese tema, contadora. Y sabemos que usted conoce mucho de esto. No, bueno, sobre todo, darle la confianza a la ciudadanía. Dicen, es un inmueble, es una propiedad que ha sido vendida, enajenada,
por una administración municipal. Yo creo que lo que existe documentado ahí está hoy y ahí va a estar mañana. Yo creo que es un procedimiento que tiene que definir la presidencia municipal, el Congreso del Estado, para darle el seguimiento oportuno, pero que no es, digamos, en este momento la prioridad de decir mañana se va a resolver o mañana se va a fincar una responsabilidad, porque aún cuando exista algún documento en este momento, es un procedimiento legal, claro, que tiene que llevarse a cabo, porque si estamos hablando de 1883 a la fecha, sí, hay una serie de investigaciones y documentación que se tiene que llevar a cabo para poder deslindar las responsabilidades que corresponde a cada periodo de la administración. Y que ahí sí, yo digo, con toda la confianza le digo a Río Verde, voy a estar al pendiente, le voy a dar el seguimiento para que quede claro y no permitamos que algo que nos despojen de los terrenos. De alguna manera, si es propiedad del ayuntamiento y se puede recuperar, pues adelante que se efectúe. Y lo que se ha llevado a cabo en su enajenación, en los tiempos de quién fue y cómo se hizo, bueno, pues entonces también se hará lo propio, pero le corresponde al Congreso del Estado. ¿Sí? Claro. Entonces, o sea, tendrá sí que llegar, sí, llegar primero del ayuntamiento al Congreso del Estado para poder dar el seguimiento. Bueno, 134 años apenas de historia tiene este terreno, que habrá que echarse un clavadote durante todo este tiempo a ver qué pasó, en dónde y cómo pasó. Pero lo cierto es que afortunadamente me parece y coincido con muchas personas que la actitud no fue la más correcta, no puedes exigir justicia violentando la misma, pero y tampoco la actitud de la regidora cuando presenta sus motivos, tampoco fue la más correcta. Pero lo cierto y lo que sí debemos de decir es que gracias a la regidora, que como dijo Calderón, haya sido como haya sido, nos hizo que todos volteáramos, que todos estemos pendientes y que no perdamos este terreno que es mucho más que un terreno de ANSA, que bueno, en posesión indebida o como sea, pero en posesión de ANSA, es mucho más que ese terreno. Así que todos vamos a estar pendientes, pero hay que reconocer, ¿sí? Gracias a la regidora Luz Helena, quien fue que hizo que todos volteáramos los ojos, contadora. No hay que desconocerlo también. No, no lo desconozco. Yo lo único que digo es, estamos en un momento de transición y que hay que ser muy responsables, claro, en la información que vertimos a la ciudadanía. Vuelvo a repetir, no es una propiedad que para que ahorita, hoy exista un propietario, hace tiempo que se hizo ciertos trámites. Claro. Yo le pudiera decir en mi transitar por el gobierno municipal, en el que se decía que cuando viene Ferrocarriles se habían donado todas esas áreas. Y es Ferrocarriles el que después hacen una serie de trámites, pero ya ellos en posesión. ¿Sí? Yo, la verdad, desconozco y por eso sí insisto mucho que el hecho que ahorita se haya dado a conocer y que todo, hay una venta, y una venta que efectuó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y antes de estos dos años que preside este gobierno. Claro. Entonces, yo invito a la ciudadanía que veamos exactamente entonces los años que son hacia atrás y no propiamente la responsabilidad de ahorita. No, y no, que no. La Secretaría de Hacienda, y sí, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no fue la local del Estado, fue la nacional. Así es. Entonces, si hablamos de corrupción, si hablamos de algo turbio, no es aquí propiamente de nuestro municipio, sino de índole nacional. Sí, sí, sí. Está el asunto, tiene vuelos nacionales, locales en varias instancias, pero también pues en la segunda escritura, se hace una primera escritura en 1986 aquí con el notario público número uno por mandato de un juez
y después las otras escrituras se hacen en la Ciudad de México. Entonces, bueno, algo hay que es la, les digo, la primera fue en 1986, otra es en 2005, y la primera es para ANSA, la segunda es para el Banca Cremi, que finalmente queda en 2005, y en 2015 para Inmobiliaria Thierry, que es la posesionaria, estos señores judíos, que ya lo verá, ya verá cómo está el entramado. Tenemos ya mucha información acopiada, pero le vamos a dar seguimiento, contadora, y le vamos a estar también, claro que sí, proviendo a usted de la misma para que también nos ayude. Claro que sí, la verdad, interesante, y si pudiéramos recuperarla, como dicen, pues la verdad sería muy benéfico para Río Verde. Más vuelvo a repetir, hay que ser en el día de hoy muy responsables, y me gustaría mucho saber, primero, si el 2014-2015 el gobierno municipal registró entre su contabilidad como patrimonio este bien, ¿sí? En el 2014, desde el 2012 al 2014, son años en los que el gobierno municipal debía estar registrando todas las propiedades. Entonces, ¿por qué desde aquel no se llevó a cabo una investigación exhaustiva para registrar o no registrar ese bien? Exactamente, bueno, es toda una historia, es muy interesante. Contadora, casi para concluir, la semana pasada, bueno, el día 4 de octubre para ser exactos, se truena el fierro, ahora sí que el puente roto le llamo yo, diré aquella canción. Truenan las bases del puente, del llamado conocido puente de fierro, una muy importante vía de comunicación, en donde nuestros amigos del norte de Río Verde, que bueno, ya llegamos directamente a Ciudad Fernández, nuestros amigos de Llanitos, pues se quedan realmente incomunicados porque hay una fractura. Pero pues nada más vinieron, contadora, vino el secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública, de SEDUBOP, vino ese mero día, ese mismo día, el 4 de octubre, y no se ha vuelto a presentar. Después fue motivo un poco de burla el darnos cuenta de unos espaguetis que ponían como flotadores de niños. Y pues no sé, el Congreso, ¿quién tendrá que acudir? Ahora sí que, como diría Chapulín Colorado, sí. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Bueno, primero que nada, la Secretaría, la SEDUBOP, quien fue la que llevó a cabo la contratación de esa obra, y toda obra tiene una fianza de vicios ocultos. Habría que ver en qué fecha había sido la entrega-recepción y si esa fianza está vigente, ¿sí? Ese es el primer paso. Segunda, la SEDUBOP debe de llevar a cabo un procedimiento de responsabilidad por la planeación, el del proyecto, la construcción, y que compete a la Contraloría General del Estado llevarlo a cabo. Ellos son las instancias que deben de dar una información y un resultado. Nosotros como Congreso del Estado estaremos atentos a que se lleve. Mas sin embargo, las primeras acciones les corresponden a ellos, dado que si hay una fianza de vicios ocultos vigente, pues se puede recuperar el monto total de la inversión y poderlo subsanar, aparte de las responsabilidades legales que corresponden a la dependencia y a la empresa que lo llevó a cabo. Pareciera que a nadie le importa, contadora, es una obra que no había sido entregada, va en la quinta. En la quinta etapa se habían entregado otras cuatro y esta era la quinta etapa. Bueno, pareciera, sí. Porque al menos eso percibimos, ya que no nos damos cuenta de pronunciamientos, de denuncias de nuestros alcaldes, por ejemplo, los presidentes de Río Verde y Ciudad Fernández. Recuerde que esta obra fue con recursos del Fondo Metropolitano.
y sí, que es una obra que exactamente inicia en Río Verde, termina en Fernández o viceversa, ¿verdad? Porque es en ambas vías. Sí. Y pues sigue pasando el tiempo, pero además déjeme decirle, sí, mire, si usted está viendo, le pusieron un remedio que ellos decían que muy bueno, era un popotito. Esas tomas deben de haber sido a los 3 días, yo creo, de que sucede el hecho. Y actualmente, después le pusieron 3 popotes de esos, y actualmente esos 3 ya se cayeron. Se sigue abriendo el puente. La gente continúa pasando a pie, en bicicleta, en carro ya no dejan pasar, pero en moto también pasan, ¿verdad? Sí, pero en vehículos grandes de 4 llantas no están dejando pasar. Lo cierto, repito, es que es urgente, nuestra gente necesita esta importante vía de comunicación. Sí, bueno, ahora sí que tuve la fortuna de cuando se inicia el proyecto para aperturar todo ese camino y hoy que está pavimentado. Lamentablemente no es un procedimiento que de un día a otro se pueda otorgar un resultado. Hay que seguir los términos legales de notificación para la empresa, la revisión en campo y poder en este tipo de obras, todo el procedimiento le llaman las mecánicas de suelo, qué es lo que pasó, quién falló, quién tiene la responsabilidad, ¿sí? Y yo tengo la seguridad que la SEDUVOP y la Contraloría General del Estado están haciendo lo conducente, ya que, como bien dijo, es una obra de continuidad. Estas han sido 5 etapas y ha sido recurso del Fondo Metropolitano. Quiero aclarar, el recurso metropolitano ejercido por el Estado, nunca manejado por los municipios. No, eso no. Entonces, esta es una obra que de alguna manera, por mucha voluntad que tuviera nuestro presidente municipal, él no la puede resolver hoy porque le corresponde al Estado venir y responderle a los reverdenses porque fueron quienes contrataron a la empresa. Y lo primero, en la primera instancia, el paso sería, si existe vigente la fianza de vicios ocultos, hay un procedimiento legal y tienen sus tiempos. Si este fuera el caso, hay que acotarlo, ¿sí? No se puede ir y meter a la obra si estamos en un proceso para recuperación de una fianza y fincamiento de responsabilidades. Entonces, pues ahora sí, un poquito de paciencia, yo me comprometo que la misma semana que entra ya les hago llegar toda la información en el paso que va y qué es lo que se tiene que hacer y en qué tiempos probables podemos dar esos resultados. Qué bueno que vino por chamba. Por si no tenía, ya le dimos 2 puntos, si yo lo sé. Pues le agradezco muchísimo, como siempre, un gusto platicar con usted. Estaremos buscándola pronto, porque los tiempos políticos también arrecian y siempre es bueno buscar entre los buenos, los mejores elementos que habrán de seguir sirviendo a la ciudadanía. Gracias por el apoyo de Tómatelo a Pecho, ¿eh? Gracias por las playeras, que están muy bonitas y que también la quiero invitar aquí públicamente a que nos acompañe el jueves 19, es el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Vamos a tener una caminata y los volvemos a invitar. Las 100 primeras personas que lleguen, les vamos a regalar una playera, que de las muchas que nos regaló la contadora, van a tener una playera color rosa para que nos acompañen en esta campaña, en este recordarle a nuestras mujeres que más vale prevenir que lamentar. Para concluir, diputada, si es tan gentil, algo que desee. Pues agradecer el espacio y la cobertura que me da de estar aquí con todos los televidentes de aquí de Río Verde y de los municipios vecinos. Y decirles que construyamos, trabajemos por Río Verde y que me pongo a las órdenes. Hoy tener la responsabilidad como diputada local y trabajar las leyes para el cumplimiento de aquellas obligaciones y derechos que tenemos como ciudadanos y decirles a todos los ciudadanos del Estado de San Luis Potosí, he cumplido. Y decir, los invito a que trabajemos y construyamos haciendo ciudadanía y que las mujeres hoy estamos al frente reconstruyendo México.
que las invito a que den el paso adelante y que trabajemos para ser mejores. Muchísimas gracias, contadora, muy amable. Vamos a mensaje, no le cambies, regresamos con el análisis político, volvemos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va de nueva cuenta? Ya estamos aquí con ustedes en este domingo de octubre, que es la luna, la de octubre más hermosa, dicen, ¿verdad? Sí. ¿Cómo están? Buenos sí, días, buenos días, con el gusto de siempre, al contador Alberto Tenorio Medina y al ingeniero Gabriel Martínez Domínguez, mis amigos invitados a platicar aquí de política. Nosotros ni sabemos, nada más platicamos. Y usted nos escucha en su casa, así que pues hacemos el trío perfecto. Esta mañana pues me gustaría iniciar preguntándoles o que me den su opinión acerca de el registro de los candidatos independientes. Recordarán que fue pospuesta el término que se había indicado por lo del terremoto, se aplazó, se alargó, se le dieron 6 días más y pues llegamos a una cantidad impresionante de candidatos independientes. 74 cerraron el día de ayer, 7 mujeres o 9 mujeres, los demás son hombres. Ese es el registro, ahora falta que cumplan con los requisitos, que tienen que juntar más de 860 mil firmas. Entonces ahí está difícil, no creo que vayan a sobrevivir todos, tal vez 2, 3. Pero es como chunga eso, ¿no? Sí, es como una chunga, porque el reunir 866 mil firmas, que bueno, yo pensaría más bien en 1 millón, porque luego se repiten unas. Así es, las que no sean válidas, ¿verdad? Ajá, entonces tendrían alrededor de 1 millón de firmas que reunir estos candidatos, y estaban sacando los costos por firma para el apoyo de los candidatos independientes, y andaba alrededor de 30 pesos por persona. Baratito. Estamos hablando de 30 millones de pesos que tiene que gastar un candidato independiente para poder solamente reunir el 1 millón de firmas que necesitan para poder participar. Entonces, de todos los 70 y tantos candidatos que hay, los que realmente tienen posibilidades de reunir las firmas por algo de estructura que puedan tener, sería Margarita Zavala, pudiera ser el Bronco, que a lo mejor él junta las firmas de Nuevo León, nada más de firmas, pero son 17 estados. Sí, tiene que ser. Hay que gastarle. Pudiera ser Pedro Ferriz, porque él por ahí reunió 7 millones de firmas para quitar algunos senadores, algo así. Hubo una convocatoria por parte de él. Entonces, bueno, al parecer tiene apoyo por parte de algunos ciudadanos y pudiera darse la posibilidad de que reuniera el 1 millón de firmas, pero sí hay que meterle dinero. Entonces, de todos los 70 y tantos candidatos, finalmente 2 o 3 son los que podrán inscribirse, y el que reúna, según entiendo, el mayor número de firmas, pues ese va a ser el candidato ciudadano que va a estar en la boleta. Pero como usted bien dice, pues es chunga, porque es muy difícil para todos los demás tener ese dinero en efectivo para poder participar. Y aparte, tener una estructura en 17 estados que le puedan reunir las firmas, para mí es imposible. Es que, bueno, hay que analizarlo desde diferentes puntos de vista. Hay varias aristas desde donde podemos ver este ejercicio. Es la primera vez que se registra, que hay oportunidad de participar un candidato independiente a presidente de la República. Hay que verlo desde el punto de vista, ¿realmente quieren participar, quieren figurar, le están haciendo el trabajo a otro partido más grande, quieren generar división, o nada más se les ocurrió decir, yo me quiero preinscribir a ver cómo me va? Digo, aquí ya tuvimos un precandidato también que lo intentó, no le fue bien, pero hizo su esfuerzo, su lucha. En un sentido, yo al personaje de aquí lo considero en un sentido muy auténtico, sin ningún otro tinte político. Luego le platico, pero lo hizo, lo intentó, y podemos analizar este ejercicio. Le decía yo, por ejemplo, Margarita criticó todo el tiempo a los independientes cuando quería ser candidata del PAN. Entonces ahora, si la vemos como candidata independiente, ¿realmente es una candidata independiente? ¿Realmente le interesa la presidencia?
no se ha desligado totalmente del PAN. Ella nació en el PAN, creció en el PAN y sigue siendo con ideologías panistas. Le estará haciendo la chamba, como dicen los analistas, al PRI para dividir el voto indefinido, que es el más fuerte que hay siempre en las elecciones, que es el voto que hace ganar a los partidos, los indefinidos. Entonces, qué padre que exista. Ahora, como decía Gabriel, el ejercicio, digo, hay muchos de dónde poder analizarlo. También es, el suelo no es parejo para todos. Digo, los partidos políticos tienen mucha ventaja sobre los independientes, que empiezan solos y los requisitos son bastante grandes. Aún así, con la dificultad que se pone a los independientes, fueron muchos los registrados. Yo no pensé que fueran a llegar a 10. Entonces, digo, ¿desde dónde lo podemos ver? ¿Desde dónde es analizarlo? Es bastante grande el tema. Sí, pero finalmente, bueno, quien se logre registrar como candidato independiente va a tratar de dividir votos a alguien de los partidos ya establecidos, pero sería nada más una persona, Beto. Es decir, los 74 están luchando por lograr un registro. Haz de cuenta que es como una interna en un partido político. Los 74 van a cumplir ciertas reglas, que es una de ellas es las firmas, reunir las firmas, y el que logre reunir la mayor cantidad de firmas es el que va a salir como único candidato independiente. Los 74 no tienen posibilidades de reunir esas firmas, salvo dos o tres, como te lo comentaba. Está el senador este de Guerrero, también tiene posibilidades. Pero es algo así como reunir 7,000 firmas diarias. Si le echa, son 120 días los que les dan. 120. Para reunirlas. Para reunirlas. Yo creo que ya tienen un trabajo previo, ¿eh? No creo que llegaron los que van en serio. Lo que sí considero, Alberto, que pues todos tienen algún origen. El Bronco era priista. Así es. El otro era, bueno, el único que se me hace auténtico de todos es Pedro Ferriz de Córdoba. Sí, hablemos de decirlo, que tiene, no sé, 3 años, yo creo, trabajando al respecto, que ha sido un líder que se ha movido en todo el país. Y me parece que el único auténtico, el otro, mira, yo era muy Margarita, ¿verdad? Si me, por el género, me gustaba mucho la cordura y como ahora me parece que hay un pues como un capricho, si no soy de todas maneras de ser la candidata. En fin, me parece que no hay mucha congruencia en el decir y el hacer. Creo que de todos ellos el más auténtico, el único auténtico indiscutiblemente es Pedro Ferriz de Pons, que nunca se ha estado de un lado y otro, que de ser analista político, como ustedes, imagínense que sea presidente de la República, ya en serio, esto indiscutiblemente que le tiene que ir la gente, sí, dándose cuenta, porque todos los que incrustaron también, desde mi punto de vista, es mermar sí. Votos, o a uno o al otro, ¿verdad? Mandados por el PRI o por el PAN o por el PRD, Morena misma, que quieren debilitar, en fin, pues sonaba muy interesante este ejercicio. Yo vi la candidatura de Margarita Zavala más bien como una estrategia para debilitar a Ricardo Anaya. A mí me quedó claro que ella y Calderón querían posicionarse otra vez en el PAN y ellos determinar quién fuera el candidato, en este caso ella, ¿verdad? Pero al ver que no tenían tanta fuerza ya dentro del PAN, pues lo que hicieron fue tratar de desgastarlo, a tratar de arrinconarlo, hasta que finalmente le dijeron, bueno, pues si no vamos nosotros, entonces nos vamos de independientes. Y entonces ahí abren una fractura dentro del PAN y desgastan a Ricardo Anaya, que es el probable candidato del Frente Ciudadano, o Frente por México, algo así, para que llegue una figura debilitada a esa candidatura. Entonces yo lo vi de esa manera, no vi una real intención de Margarita por ser candidata, porque también sabemos que tiene el peso del nombre de su marido en contra, y no es misoginia ni mucho menos, pero es una realidad. Ella tiene el peso de Felipe Calderón, de las muertes que se provocaron en el sexenio de ellos, el caso de ABC, es decir, es muy golpeable Margarita.
Ricardo Anaya era menos culpable, pero ahora que le sacan lo de los terrenos y sus suegros y todo ese rollo, pues bueno, es el juego político que cada que hay elecciones lo hacen, ¿no? Pero definitivamente Margarita ni a un independiente tiene posibilidades, lo comentamos la semana pasada, ella más bien le va a hacer el trabajo a, si es que llega a salir Mitt, José Antonio Mitt del PRI, ella le está haciendo el trabajo sucio a, le va a hacer el trabajo sucio a él para dejarle el camino un poquito. Me pareció un poco como mujer despechada, si no eres mío, sí, no eres de nadie, sí, ¿no? Sí, así, sí. Si no eres para mí, mejor ahí muere. Y hablando precisamente de José Antonio Mitt, esta semana, pues todo parece indicar, ya fue a la glosa del informe del presidente de la República, el secretario de Hacienda estuvo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados vale la pena decirles que tardó aproximadamente 12 minutos para poder recorrer un tramo de 30 metros, más o menos. Saludando, selfies, o sea, le aplaudieron de pie todo el mundo. ¿Qué opinión les merece? Y otro tanto sucedió en el Senado. Bueno, quisiera que aquí mi compañero hablara primero, porque ya sé que lo va a atacar y luego me tocará a mí hablar. Finalmente es un cinismo tal ya dentro de los mismos candidatos, ya olvidamos de los partidos, de los mismos candidatos. Trabajó primero en el PAN, primero en el PRI, luego en el PAN y luego regresa al PRI, y total es un cinismo tal de los mismos candidatos, apoyados por su partido político desde luego, que quieren dar la imagen de que son bien queridos, que todo el mundo les aplaude, que todo el mundo los alaba, y no es así. La verdad es que si salimos a la calle a preguntarle a la gente tiene otra opinión totalmente diferente a la que se vio en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que lo que buscan esos cuates, los diputados y senadores, pues es tratar de colgarse a lo mejor con él en algún puesto más adelante, si es que llega a lograr algo. Pero yo no lo veo como un candidato fuerte. El PRI lo está manejando como un candidato fuerte, no lo veo yo así. Yo veo otros dos candidatos más fuertes arriba de él. Pero bueno, pues es el juego político que se está dando, y son las fechas en las que se tienen que estar dando ese tipo de juegos. Bueno, yo veo otra cosa. Veo que ayer le entregaron un premio a una revista de analistas políticos de Latinoamérica, le entregó el premio al mejor funcionario público a nivel secretario. Hay lugares que se llaman canciller y el premio es de canciller y aquí es secretario. Vi cómo el senador de Morena quiso denostarlo y minimizar su trabajo, ridiculizarlo o verlo, como tú bien dices, como un indefinido, sin origen ni creencia partidista, y diciendo que es el secretario que tiene 9 veces asistiendo al Senado a comparecer como funcionario público. A lo mismo que le contestó Mitt al senador de Morena, que van varias veces, que también él le ha tocado responder las comparecencias. Entonces es un brincoteo deshonesto de parte del senador, y se me hace una figura muy sana, ¿sí?, que alguien que no se identifique como partidario de ningún partido político pueda ser funcionario. Digo, es un personaje muy capaz, muy preparado, y ¿por qué tiene forzosamente que inscribirse en una de las corrientes políticas que se manejan en nuestro país para poder trabajar en el gobierno y dar un mejor esfuerzo y un desempeño honrado? O sea, yo no veo que un ciudadano pueda ser invitado a participar desde una presidencia municipal, a nivel estado, a nivel federal, y dar su mejor esfuerzo sin necesidad, ¿sí?, de inscribirse a un partido político. Ahora bien, acuérdate, hace años, con nuestra actual diputada federal, que recibió un premio también como la mejor directora del DIF. Presidenta del DIF. Del DIF. Pero esos premios son comprados, Beto. No, yo no conozco a la revista. A lo mejor tú sí, yo no sé quién es el editor ni los dueños de la revista, pero me imagino que tú sí los conoces. Al rato, qué bueno. Como salió en aquel entonces, también
de quién había pagado incluso ese premio y cuánto había costado y todo. Entonces, si nos vamos a guiar porque una revista o una asociación o alguien le dice que es el mejor secretario de Hacienda del mundo, pues yo no lo veo eso como un indicador para decir que es el más apto para ser el presidente de la República. Entonces, vamos a creerle a la imagen de la sociedad que no tiene educación de preparatoria hacia abajo y no puede analizar. Finalmente, pega en la bolsa es a nosotros. Por eso, antes de los 90 tenías una inflación hasta del 400%, a partir de los 90 para acá, del 97 para acá, han mantenido inflaciones de un dígito. Sí, ya no has tenido inflaciones de dos dígitos. Sí. Eso es un logro de los secretarios de Hacienda que ha tenido el país. Es un logro. A ver. Por eso, si antes no los tenías y ahora los tienes, eso no importa. Es que para ustedes, lo que se hace bien no les interesa. A ustedes nada más les. A los de Morena. Mire, es muy fácil. Adora a Andrés Manuel, pero. A mí lo minimizan y lo critican porque sin haber sido militante activo de ningún partido, ha trabajado con dos diferentes partidos políticos. Pero a su Mesías, que fue priista, perredista, petista, Movimiento Ciudadano, luego presidente independiente, autoproclamado, legítimo, también. Y ahora inventó su partido que es Morena, él sí es digno. No, fíjese cómo el diputado de Morena, el senador de Morena, critica a Mid por andar chapulineando supuestamente, porque eso no es el chapulín, esa es la capacidad de un funcionario público que es muy capaz y cualquier gobierno lo quiere en su equipo por el desempeño que representa. Porque le tapa sus. Por lo que tú quieras. ¿No? Pero a ver, dime con qué dignidad el de Morena, que lleva varias veces en el Senado, defiende o critica a Mid y su presidente, Dios legítimo, Mesías. Bueno, déjame hablar. Cardenal nadie está hablando de dignidad. Monseñor. Ni de cardenales, ni de dioses, ni de nada. Nadie está hablando de eso. Yo te estoy hablando de una persona que. La han invitado priistas y panistas. Por su capacidad. Bueno, tú dices su capacidad. Ah, no, pues ves su currículum y te vas a dar cuenta. No, pero. De las maestrías y doctorados que tiene. Pero a ver, yo ni soy quien para calificarlo. Entonces también la Universidad de Yale, la de Oxford, Harvard, también las compran los títulos. Hay muchos funcionarios que a lo mejor ni están en la palestra ahorita, que son mucho más capaces que José Antonio Meade, pero no se nombran, ¿verdad? Porque no conviene al sistema. El que conviene es el amigo, el que está ahorita en el puesto, en la palestra, y es el que queremos hacer candidato a presidente de la República. ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor él sabe cómo taparnos nuestras trapacerías, porque es donde está la lana que llega de todo el país y es el que la reparte. Entonces, debe de haber algo por lo que él siempre ha estado. Ya van tres veces que es secretario de Hacienda. Sí, alguna razón. Sí, me queda claro que es un hombre capaz, que es un hombre que tiene muchos talentos. Aquí mi punto de vista, mi enfoque era respecto a que todavía ni siquiera es el candidato y todo el mundo anda loco atrás de él. O sea, ya hasta yo creo que todo el mundo nos tomaríamos una foto si estuviéramos cerca de él. Pero oye, si vas en calidad de pues no de acusado, pero sí vas a ir a responder un cuestionamiento, vas a la glosa de un informe, sobre todo en la parte que es tan importante, que es de Hacienda, claro. que te vas bajo el escrutinio de los diputados o de los senadores, según sea el caso, pues no me reciben como artista, amigos. Claro. Se supone que él viene a entregar cuentas, viene a ver, primero termine bien su función, primero demuéstrenos qué pasó y cómo pasó. Y ya después, pero a lo que vuelvo a insistir, están tan desesperados, tan ávidos de liderazgos, sí, sí, que pues apenas les dicen, ahí va el probable, y todo el mundo guana. Claro, el PRI es un partido tan desgastado ya, que andan buscando a alguien que no sea tan golpeable, y quiero aclarar, yo no soy de Morena. Ni adoro a López Obrador. López Obrador es un político igual que todos, igual de sinvergüenza que todos. O sea, te van a regañar. Igual, no me van a regañar. Yo no tengo. Vas a tener que luchar por las indulgencias. Es mi señora. Y ahorita no está. Entonces, pero es una verdad. El PRI
no tiene una figura competitiva. Están tratando de ubicar a José Antonio Meade como una persona honesta, con resultados, que está muy preparado, como en su momento en Morena, por citar ese partido, con Claudia Sheinbaum, con Monreal, que ella era más preparada, que ella tenía doctorados, en fin, una serie de cosas que quieren posicionarlo mediáticamente, pero que finalmente vemos que los resultados, cuando ha sido secretario de Hacienda, son los mismos, no cambia nada, y si él es presidente de la República, no va a cambiar nada. Yo no sé si con Andrés Manuel pueda cambiar algo, no lo sé, pero bueno, hay una esperanza de la población de que suceda. Mira, sí entiendo, y en alguna vez, no sé si en este programa lo he dicho, al único líder, no estoy diciendo bueno o malo, el único líder que yo había visto desde hace muchos años en el país era Andrés Manuel. No me gusta, a mí en lo personal se me hace un tipo reprobable en todos los sentidos, pero reconozco que es el único líder que existe como tal. El PRI tiene que sacar un candidato viable, técnicamente viable, políticamente viable, que genere y que dé resultados, que pueda mostrar cartas, que dar resultados. Igual el Frente PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, no tiene ninguno de esos, ninguno de sus presidentes tiene un liderazgo, por eso está el desquebrajamiento tanto en PAN como en el PRD, porque sus líderes, que eran sus presidentes, no tuvieron esa capacidad de liderar y de sumar voluntades y transmitir energía. El PRI, yo reconozco que el último líder que tuvo fue Colosio. Sí. O sea, ese tipo de personajes que suman voluntades, transmiten energía, transmiten seguridad, confianza, integridad, decencia, bienestar, todo lo que ustedes quieran poner a un líder, el único que lo puede transmitir ahora es Andrés Manuel. Yo en lo personal no le creo, ya vemos mucha gente, que el 70% de la población no le cree a Andrés Manuel, pero hay un 30% que sí, y le cree independientemente de que saben que les están mintiendo o de que dice tonterías absurdas, aún así se las aplauden. ¿Por qué? Porque transmite ese liderazgo, ¿sí? Ya no importa lo que diga o deje de decir, si aporta o no a las campañas de los damnificados, no les interesa. Sí, él si dice A, le aplauden, si dice B, le aplauden, si se cae, le aplauden. Sí, eso es liderazgo. Sí, es un liderazgo que están buscando en los que demás los demás partidos no tienen. Tienen que ser competibles o competitivos, perdón, sí, que no me acordaba la palabra. Competitivos, tienen que buscar esa excelencia, indiscutiblemente, que como cada 6 años las luchas son intestinales por alcanzar el poder, que al final se les olvida como para qué, algunos, sí. pero sí es una tremenda lucha, que apenas esto es la punta del iceberg de lo que sí vamos a ver. Y es verdad lo que dice Alberto, o sea, en este momento Andrés Manuel es el único liderazgo visible en el país. A pesar de que lo que diga de todos está los cierto, pesares, sí. No, lo mismo pasa en el PRI, lo que dicen, que van a hacer esto, que no sé qué, que son políticos, son mentirosos todos son mentirosos, con tal de ganarte la simpatía de la gente. Pero bueno, ya hemos visto a través de 18, 20 años que tiene Andrés Manuel de buscar la presidencia de la República, que ya conoce los problemas de México. Él sí ya recorrió todo el país, municipio por municipio. Los demás candidatos no lo conocen. Vamos. No conocen, es una verdad. No conocen el sentir de la gente. Ahora les dijiste brutos a todos los demás. O sea, necesitan recorrer todo el país para reconocerlos. Entonces, necesitas a Andrés Manuel mandarlo a Harvard, digo, para que sepa un poquito de macroeconomía y microeconomía. Va a manejar las finanzas de un país. Secretario de Hacienda. ¿Quiere desbaratar el aeropuerto y tumbar las reformas? Pero no quiere ser secretario de Hacienda. Él no va para él va para presidente de la República. Por eso, porque da las órdenes ese presidente. Pero el que las ejecuta según la capacidad y según las reglas de operación es el secretario de Hacienda. Entonces, si conoce tanto los problemas, si conoce todos los problemas del país, que se meta de analista político, mejor fíjate. Pues bueno, mejor vámonos ya, mejor vamos a corte, no le cambie, regresamos, que no, con ustedes no se puede, ¿verdad? No es por demás. Voy a mensaje, no le cambie. Bueno, pues vamos, continuamos con esta análisis político, bueno, estos comentarios políticos de la semana.
Indiscutiblemente que la ciudadanía ha despertado. Es como trillada también la frase, como que ya por fin despertamos y que ya no nos vamos a dejar. Y siempre pasa lo mismo. Lo cierto es que, pues bueno, utilizan un marketing diferente. Y ahora lo que estamos viendo a nivel nacional, vimos que se unen tres partidos y tres candidatos. Uh-huh. Y aquí a nivel local, la semana anterior dieron el campanazo, el Partido Acción Nacional y el Partido Movimiento Ciudadano. Estos anuncian la coalición de ambos partidos en San Luis Potosí. Sí, se da esa coalición en San Luis Potosí entre los dos dirigentes a nivel estado. Y, híjole, va a estar medio difícil para Movimiento Ciudadano porque, al parecer, a nivel nacional, el acuerdo que llegaron es que las posiciones del PAN, en donde el PAN es gobierno ahorita, claro, iban a manejarse con candidatos del PAN. Uh-huh. Movimiento Ciudadano aquí en el estado, pues creo que no tiene mucha presencia. En la Huasteca tiene una presidencia, creo. Y la diputada Lucila. Y tienen que algunos regidores, tienen algunos escaños y algo por acá, por la zona centro. Pero sí tienen pocos escaños, pero algo tienen. Y bueno, ahí si le dan mano al PAN, pues obviamente va a ser el ganón, el PAN, con un apoyo de Movimiento Ciudadano. Y donde gobierna el PRI, pues bueno, yo creo que ahí se tendrán que poner de acuerdo a ver quiénes son los candidatos que puedan sacar entre las dos fuerzas políticas. Y probablemente ahí sí le den espacio a algún candidato ciudadano para no meter siempre los mismos, ¿no? Porque ya la gente lo que quiere es ya no ver a los mismos, ya no queremos ver a los mismos funcionarios rolarse que ahora eres presidente y luego eres diputado y luego eres regidor y luego eres de no sé dónde y ya la gente está fastidiada de eso. Entonces hay posibilidades de que en ese frente le hablen a algún ciudadano para que pueda representarlos en los casos en donde el PRI gobierne, porque ahí es donde se puedan pelear de que no, déjame meter yo a mi candidato porque pues yo casi no tengo, o no, pues yo tengo uno muy fuerte acá, y pudieran empezar los pleitos y mejor para tomar una algo más neutral, pues invitar a un ciudadano. Pero también está muy flaca la caballada, los ciudadanos de pie. Yo lo que veo es que los dos partidos salen fortalecidos, porque a mí, digo, analizándolo todavía más arriba a nivel federal, es triste ver que un PAN tenga que aliarse desde tan temprana edad, hablando de esta próxima elección, porque ya no puede competir solo. Y es triste ver ese declive de un partido tan grande como era el PAN. El PRD, digo, Andrés Manuel lo ha golpeteado mucho, y es lógico que antes las izquierdas juntas hacían algo, y las izquierdas ahorita separadas es difícil que compitan. Entonces, yo siento que a nivel estado, tanto el PAN como Movimiento salen fortalecidos. Solos es difícil competir, a menos como por ejemplo Río Verde que gobierna, que es gobierno, sí. Por ejemplo, Ciudad Fernández, no sé cuánto le pueda aportar el Movimiento Ciudadano a un PAN de Ciudad Fernández. No creo que sea mucho. Creo que ahí va a seguir siendo el PAN el que domine, el que ponga candidato. Es un ejercicio interesante en Ciudad Fernández. Vamos a poner ese ejemplo. En Ciudad Fernández, recordemos que Movimiento Ciudadano, con su candidato, el señor Sergio Castillo, uh-huh, obtuvo buenos votos, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, hizo un papel interesante. Y el Partido Acción Nacional, con su candidato Rodolfo, también sumando los puntos, creo hubieran derrotado al PRI. O sea, en ese caso, sumando ambas fuerzas, creo que será un caso de éxito, por ejemplo, en Ciudad Fernández, ¿sí? Que hubo presencia, porque aquí en Río Verde no hubo candidato de Movimiento Ciudadano. Recordemos que únicamente hubo un candidato a diputado local en esa ocasión. Pero si ya va el candidato a diputado local y el de Movimiento Ciudadano y el del Partido Acción Nacional, súmenle los votos,
haya sido como haya sido, sí. Ahí es lo que también, digo, a nivel local los dos salen fortalecidos a nivel estado. Sí, porque por cualquier cosa les gana, por ejemplo, aquí la diputación local que gana el ingeniero Oscar Bautista, en esa suma sí harían la diferencia. Sí, claro. Y bueno, definitivamente el juntarse esas dos fuerzas, claro que sí les dan más votos, pero yo insisto, el PRI, yo he sabido que anda buscando candidato ciudadano aquí en Río Verde. El PAN no, el PAN porque ahorita es gobierno y dentro de los funcionarios que están ahí quieren candidatarse, y eso es normal y lógico, ¿verdad? Pero ya la ciudadanía no fácilmente va a votar por los mismos, yo pienso. Si hay alternativas de perfiles más ciudadanos, si se ponen listos, el PRI saca un buen candidato ciudadano, pudiera ser que le dé la pelea al PAN. Y si Movimiento Ciudadano con el PAN logran que, lejos de que sea un funcionario del mismo gobierno, que sea alguien nuevo, pues sí se me va a llevar de calle. Lo veo muy complicado, lo veo complicado que pero, dejen, claro. Pero la diferencia es que efectivamente, como ya hay una alianza, pues ahora ya no va a haber que la base vote, que decida la base, sino que puede ser van a ser designaciones. Entonces, por un lado es menos desgastante para los partidos, por otro lado, pues los deja desarmados a los que ya se sentían con con la base. Dicen, uh-huh, yo tengo toda la base, si no es el candidato o candidata que yo diga, pues votamos en contra, uh-huh, o sea, manejan sus números, tengo tantos, uh-huh, ¿cómo se llaman? A los integrantes de... Votos duros. No, pero ahorita me recuerdo cómo se llaman. Los integrantes del partido, por ejemplo, en el PRI. Los activos. Los activos, pero le llaman de otro modo. Los delegados. Tienen tantos delegados y, bueno, aseguran. Y, de hecho, bueno, pues hay personajes que tienen el control de toda la base, de esa base. Claro. Así que ahí, por ese lado, pues, van a llegar designaciones, sí, ¿no? Sí. Y por otro lado, también lo mismo con Acción Nacional, que antes también se elegía entre los militantes. Es que recordemos que dentro del PAN, por lo menos aquí en Río Verde, lo que yo sé, lo que yo he visto, es que hay dos corrientes muy fuertes, la que está actualmente ocupando la presidencia municipal y los que quedaron fuera, que no los consideraron para los puestos dentro de la presidencia. Entonces, el dejarle la designación a un grupo o que de arriba designen a alguien de cualquiera de esos dos grupos o de fuera, para que ni uno ni otro. No, sí, es que a eso voy. Es decir, si designan de un grupo, el otro se le va a ir encima. Si designan del otro, va a pasar lo mismo. Pero si designan a alguien que no sea de los dos grupos, es más probable que los dos se junten para hacerlo ganar. Eso es lo que yo veo. Sí, tendría que ser alguien que... y es lo mismo en el PRI. Sí. Exactamente, sí, lo mismo, claro. En el PRI. En el PRI también hay dos grupos, los muy más fuertes. Sí. También son dos grupos. Y creo que sería exactamente lo mismo, que habrán que pensar bien quién es. Y que logre la unión de los dos grupos. Va a estar interesante. Bueno, vámonos con... Ya casi, oigan, ya se nos está acabando el tiempo. Vámonos con un tema que, los vimos ahí en la presidencia, en la sesión de Cabildo. Ustedes estuvieron ahí con un grupo de ciudadanos, como lo que son, ciudadanos interesados en lo que sucede. El asunto de los terrenos de Bodegas ANSA, ¿cuál es la lectura? ¿Qué? Beto tiene por ahí ya un resumen más o menos cronológico de lo que pasó. Le voy a poner en contexto a la ciudadanía que está confundida un poco, o a la que está confundida, que más o menos no entiendo. En 1800 y cacho llega el ferrocarril a Río Verde, un ramal del ferrocarril, la intención de ponerlo, pero no tenía el municipio tierra para proporcionarle y se hiciera la construcción de este ramal. Un grupo de ciudadanos dona ese territorio
son muchas hectáreas, más o menos creo 30, 50 metros al costado de la vía, y se las da al municipio en donación para que se construya ese ramal. El municipio entrega en comodato a Ferrocarriles Nacionales ese terreno mientras lo utilice para ese destino, que es el uso del ferrocarril. Alguien, como llega de gobierno esta bodegas ANSA, lo posicionan ahí cerca de la estructura del ferrocarril, porque era una empresa de gobierno tipo Conasupo, ¿sí?, para almacenar maíz, granos y X. Termina Ferrocarriles por desaparecer, ¿sí? Y en ese momento el gobierno municipal tendría que haber tomado posesión, ¿sí?, porque se represtó, todo eso se le prestó en comodato a Ferrocarriles, no a ANSA ni a nadie más. En el momento en que se escinde la Ferrocarriles Nacionales, el municipio tenía que haber tomado otra vez esas propiedades, pero no se hizo, por descuido, ignorancia o no sé. Viene después ANSA, ¿sí?, tiene una deuda, se escinde también, tiene una deuda con Banca Cremi, y Banca Cremi señala, Banca Unión señala este predio, igual que hay muchos similares en la República, ¿sí?, y se los adjudica como pago de una deuda. Todo esto se hace con movimientos y papelería apócrifa, que es decir, que no está correctamente o legalmente constituida o realizada la operación. Esta banca, Banco Unión, remata todos los terrenos propiedad de ANSA que consiguió a nivel nacional a una inmobiliaria llamada Thierry, que esa es la actual poseedora. Es la actual empresa que tiene posesión, del predio que está ahí, aquí en los terrenos, que es el que estamos tratando de defender. Legalmente, sí, te entiendo lo que querías decir, pero así se maneja, y lo que se maneja es que ellos tienen la posesión del terreno. Si usted renta una casa y no le pagan la renta, pues es su casa, las escrituras son suyas, pero para sacar al inquilino, hay un juicio, hay un procedimiento. No puede usted violar la chapa y sacarle sus cosas nada más porque sí, aunque sea su casa. Aquí la diferencia es que, digo, usted tiene un contrato y a lo mejor se vence, pero hay un contrato previo y una posesión del inmueble. Aquí lo que yo veo es que no hay ningún contrato donde esta inmobiliaria sustente jurídicamente la posesión del terreno. Sin embargo, hay la intención de venta, ¿sí?, de ese terreno, del cual cuentan con escrituras apócrifas. Yo les llamo apócrifas porque no puede una escritura de hace pocos años imponerse sobre una escritura que está de finales de 1800. 1887 por ahí. Más o menos esto es para que la gente entienda cuál es el problema. El problema es que este terreno es propiedad del municipio de Río Verde, es de los rioverdenses, pero hay una empresa, ¿sí?, que tiene posesión de él y quiere venderlo. Y ahí viene el problema de darle la legalidad a los documentos de los posesionarios del terreno, ¿sí?, para hacer legal la compra-venta de este terreno. Bueno, esa es la historia en papeles de lo que sucedió, pero lo que realmente ha sucedido al interior del municipio es que hay un contubernio, o ha habido contubernio de las autoridades municipales anteriores y actuales, para tratar de legalizar a la empresa inmobiliaria Thierry de ese predio. ¿A qué me refiero? Que en la época de Alejandro García como presidente municipal, León Llamas empezó a tratar de darles documentos que pudieran avalar la propiedad de esa inmobiliaria. De hecho, como bien dice Alberto, en un documento de a cierta manera apócrifo, que es una escritura que hace ANSA ad perpetuum,
se adjudican ellos la posición del terreno cuando las medidas y colindancias creo que no concuerdan, y aparte una de las colindancias dice que da la carretera a San Luis Río Verde, cosa que no es la ubicación del terreno este de ANSA. Y decía el licenciado Pedro Morales, bueno, pues eso se puede corregir con un notario. Sí, efectivamente, se puede corregir con un notario, pero de entrada está mal hecha la escritura. De entrada, escrituraron un terreno que no corresponde a ese, por las ubicaciones, las colindancias que tiene. Esa es una. Entonces, empiezan la tramitología con León Llamas, y después León Llamas sale del municipio, entra un licenciado Camacho, si no mal recuerdo, no puede hacer ya nada más. Hay pláticas con la nueva administración que entra y les dice, oye, pues necesitamos un avalúo y un cambio de uso de suelo para ir legitimando poco a poquito la posesión de ese terreno, que ilegítimamente están, dice Alberto, que posicionados. Yo no los vi, ahí tenemos las imágenes. Adentro había un señor que decía que era el que vivía, pero nunca se acreditó como representante de la inmobiliaria. Y en ese momento el municipio debió de haber tomado posesión. Ahí están ustedes adentro del terreno. No, afuera. Estamos afuera, y la persona que se ve de las letras, ajá, con las letras en la camiseta, es la persona que dice que vive ahí, que tiene muchos años viviendo ahí y que le pagaba Banca Cremi. Es decir, ni siquiera lo leccionaron bien las gentes de la inmobiliaria para que dijera lo que tenía que decir. Él decía que lo único que quería era que le pagara Banca Cremi todos los honorarios que no le han pagado. Entonces, ¿cómo trabaja con ellos? Digo, hay una, y ya más serie. Adelante dice que siempre sí, que sí le están pagando, que sí, cada quincena. Sí, y bueno, una serie de cosas. Pero en ese momento el municipio debió de apropiarse del terreno, porque no había nadie representante de la inmobiliaria que estuviera en posesión de ese terreno. Y entonces sí, una vez apropiado el municipio del terreno, pues que la inmobiliaria va a ir que demande al municipio porque le quitó la posesión de su terreno, ¿verdad? Y hace ir al juicio que corresponda, pero ahí debió de haberse tomado el terreno, cosa que el síndico no quiso hacerlo. ¿Por qué? No sé, a veces piensa uno mal. Ahora, el síndico dice, es que nos van a entorpecer las acciones legales que estamos llevando a cabo actualmente, que no han llevado ninguna acción legal, no tenemos conocimiento de que el municipio haya hecho alguna acción legal. Ellos decían que habían dividido los terrenos del ferrocarril que pertenece al municipio en varios lotes. 10. En 10 lotes. Pero es una mentira. Bueno, sí lo dividieron, pero es una mentira que sea algún instrumento jurídico por el cual empezar a pelear los lotes, porque ni siquiera está inscrito en el registro público la propiedad de esos lotes. Así es. Entonces, subdivisión no está realizada. Eso es una tontería. El abogado, ni modo que no lo sepa, digo, pues uno que no es abogado. ¿Sabe? Bueno, es que pues, siempre se puede chamaquear a alguien. Lo cierto, amigos, es que se han dicho muchas versiones, se han dicho muchas cosas. Yo estoy buscando una entrevista que al parecer voy a obtener con el señor Alfredo Nava. Uh-huh. Él tiene papeles originales, uh-huh, ¿verdad? Tiene todo un expediente, todo un archivo, y vamos a presentarles desde la escritura original, el mapa, como sí, de acuerdo a cómo está esa segunda escritura, la primera es en la perpetuam y después de ahí ad corpus. Sí, ad corpus es, según lo que dicen los abogados, es de que es decir, usted compra un predio sin verlo, sí, y sin saber que cuánto tiene las dimensiones, decir, y qué tiene adentro. De buena voluntad. De buena voluntad, exactamente. Sí, y bueno, se lo adjudican. La historia es en 1986, bueno, el mismo tiempo más o menos cuando dejan perder el caso de Margarito Ortiz. En esa misma administración igual no le dieron importancia, igual no pasaba nada. Lo cierto es que son 800 metros lo que tienen estos terrenos en una primera parte. Le voy a tener toda la información. No se pierda mañana, no se pierdan ustedes también, porque no es cierto que estuvo en comodato, jamás. No es cierto, o sea, hay muchas cosas que les voy a presentar el día de mañana. Hemos realizado algunas investigaciones y de ser
concretada esta entrevista, voy a presentarle mañana por la noche algo muy interesante, así que pues yo les pido a los rioverdenses que estén pendientes, sí, de esta información, documentos en mano, aquí buscando pues no precisamente embarrar o no a alguien, sino que buscando que podamos recuperar estos terrenos que son de nosotros, de todos los rioverdenses, pero que también, si hay alguien que ha actuado con dolo, que evidentemente se percibe que sí. Que sí lo hay, sí, claro. Que sí lo hay, un par de personajes. Sí. Sí, hay que ir. Tras ellos y que los despidan, claro. Porque tan es así que dan un avalúo en el 2015, y luego en este año, en el 2017, por ahí de junio, le dan el cambio de uso de suelo, sabiendo que esos... Casi les daban la licencia de construcción ya. Ya, ese es el siguiente paso. Sí. Sabiendo que esos terrenos pertenecen al municipio, no es posible que los funcionarios municipales no supieran que esos terrenos, que a los que les estaban dando el permiso de uso, el cambio de uso de suelo, eran del municipio. Es decir, obviamente hay un contubernio y hay una dádiva, me quiero imaginar. Estamos hablando que esos terrenos tienen un valor, tan solo de este lote número uno, tiene un valor aproximado de 15 a 17 millones de pesos. Del primer lote. Del lote número uno, del que estamos hablando, de ANSA, y aparte de los otros y de los otros. Sí, y de los, sí, otros. Claro. Entonces, la cantidad de dinero es bastante interesante. Los judíos de la empresa Thierry habrán de que esperar a una mejor oportunidad en otro lugar, porque aquí, sí, aquí estoy segura que los rioverdenses, pues, No los vamos a dejar, y así haya contubernio con las autoridades, no los vamos a dejar que siga esto, vamos a denunciar a quien corresponda, todo ese tipo de malos manejos que se han hecho, porque son malos manejos que alguien dijo que se hiciera y que algún funcionario pues lo tuvo que hacer porque se lo dijo su jefe. Y no estoy hablando del presidente municipal. Ah, no, el excluido. Sí, pero sí hay personajes que dieron órdenes y que esas órdenes quisieran o no se tenían que cumplir. Claro, y bueno, y no tan excluido el presidente, finalmente es su responsabilidad. Sí, claro. ¿Verdad? Finalmente lo que hagan bien o mal sus funcionarios le repercute a él, es su responsabilidad, aunque en ningún lado, también igual que creo, bueno, que ustedes. No sale el nombre del presidente Ramón Torres como que sea quien... El principal beneficiario, sí, de la corrupción. Sí, 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 ¿no? que él haya, que sea el corrupto, que él es el que esté... Yo lo acusaría de desconocimiento y de exceso de confianza, sí, de los que lo han traicionado, sí, hasta este momento. Chamaqueado. Correcto. Bueno, en mi rancho le llaman de otro modo. Alberto, muchísimas gracias, por acompañarnos como cada domingo. Gabriel, muchísimas gracias, para concluir, si es tan amable. Nada más que decir, estamos participando en esto como ciudadanos y la primera vez que lo toco como presidente de la Cámara, me han exigido también ya los socios hacer un... ¿Marcar una postura? Solicitar una información. De hecho, me van a dar el jurídico los términos en los que tengo que solicitar la información para aclarar este tipo de situaciones. El jurídico de Canaco. Por escrito, sí. Como digo, recordemos que además él es presidente de Canaco Servitura aquí en Río Verde. Y digo, sí tenemos una muy buena relación, Cámara de Comercio, con la administración de Ramón, pero sí hemos visto irregularidades y hay algo muy grave atrás de todo esto, y hay que pedir por escrito una información donde nos vamos a dar cuenta la situación actual que presenta este tipo de, este caso en específico. Muchísimas para gracias. Para servirle, gracias, señora, al contrario. Gracias. Gracias. Sí, sobre todo darnos cuenta nosotros como socios de la Cámara, en qué situación actual se encuentra. Si es verdad que hay una denuncia, que creemos que no es cierto, en qué situación se encuentra. Aunque no nos quieran decir el contenido de la denuncia, pero pues que nos presenten la carátula de que ya está presentada y que va en curso, o que se presentó desde hace tiempo. Sí, porque dicen que mencionado, para no entorpecer... Hay un juicio, sí, abierto, sí, sí, con folio de tal, con fecha, bueno, tal... Quiero conocerlo. Y el juicio está en base a... Digo, los jurídicos son los que dicen... ¿En base a qué te presentaste este juicio? Porque puede ser por robo, desalojo, despido, despojo, aclaración... fraude, sí, no sé. Y sobre todo aclarar
que los malinformados, los que salieron a decir que la ciudadanía estábamos malinformada, resultaron ser ellos los malinformados, los regidores. Ni siquiera están enterados del caso, como debe de ser. Salen a decir que la ciudadanía está mal informada porque por ahí alguien también les pidió o les exigió, en base a las prebendas que tienen ahí algunos regidores dentro del municipio, que los han cooptado, saliera a decir que estábamos nosotros equivocados, que no sabíamos del asunto, que íbamos a entorpecer las investigaciones, cuando ellos son los que no saben nada, son unos verdaderos ignorantes del caso, por decirlo menos. Uy, qué limitadito se vio. No. Sí, no quise decir la otra palabra, pero... ¿Está enojado? Sí, sí me enoja, sí, claro que me enoja como rioverdense, que todavía tus representantes en la autoridad, en el cabildo, salgan a decir que tú eres el que está mal, que eres un mentiroso y que eres un mal informado. Yo sí te entiendo, digo, y es incongruente que no salgan a presentar informes, a dar rendición de cuentas, no se les ve un trabajo legislativo durante tanto tiempo, pero sí salen a decir tonterías, es penoso. Digo, yo haría un llamado de atención a los postulantes, a los partidos que los postularon, y decir, en serio, fíjense para la próxima, sí, qué tipo de personajes son a los que ponen como representantes de la sociedad y de sus partidos. Bueno, yo ahí sí también te voy a decir, Alberto, deberé de abonar, y no disculpo absolutamente porque ni ocupan que yo defienda a nadie, ni mucho menos, pero hay que ser parejos. La regidora que ha hecho un papel que me parece que estamos hablando, gracias a que ella logra subir, la regidora Luz Helena, no me gustaron sus formas porque no es la forma de una muy corriente el asunto. Es una autoridad a quien se estaba dirigiendo, etcétera. Mucha falta de educación me pareció. Que subió el tema, sí, pero también la regidora. Tenemos cuántos meses, digo yo, menos meses he ido a las reuniones del reglamento de comercio. ¿Qué te gusta? ¿5 meses trabajando? No, tenemos más. Más, vale. Bueno, como medio año tenemos trabajando jueves tras jueves en un reglamento de comercio del municipio de Río Verde. Ni una sola vez se ha presentado la regidora. No. Luz Helena, que es la presidenta de esa comisión. Digo, también hay que decir. Sí, sí, claro. Así como una cosa, la otra. Y rescatar también a Julisa, que sí se ha movido 2-3 comisiones. Sí. Sí, hay algunos, pero que hablamos nosotros, del grueso de los regidores. No sabemos, nunca nos han entregado cuentas. No. Bueno, y luego para las cuentas que entregan. Mejor vamos. Sí, gracias. Es muy largo esto. Sí, es muy largo. Bueno, pues, me está mandando un mensaje. Dice que... nos están informando que no habrá homenaje a la maestra Goyita. Los familiares no aceptaron, porque pues no se lo hicieron en vida, ya para qué, ya no lo va a ver ella. Ella tuvo 65 años de servicio, la maestra Goyita Valdés, que en paz descanse, mujer fernandense reconocida, querida, así como sus familiares. Enviamos un abrazo. Y bueno, pues ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Les recuerdo, hoy domingo también está el tema de la campaña Tómatelo a Pecho. Recuerde que más vale prevenir que lamentar. Le toma 10, 15 minutos y es la diferencia entre su calidad de vida o no. Muchísimas gracias. Gracias, amigos, por habernos acompañado. Señora. Muchas gracias. Gracias. Yo soy Alejandra Sánchez, quien como cada domingo le dice gracias. Muchas gracias por abrirme las puertas de su casa, que ya lo sabe, las de mi corazón están abiertas para usted. Sea feliz, que Dios me lo bendiga. Feliz domingo y que viva la familia. Hasta mañana, si Dios quiere, y usted también.